semana. Aquí tenemos las recomendaciones puntuales, tomemos nota. Número 1. Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida. Salga de la monotonía, porque de esa manera impide que tenga la gran variedad de micronutrientes para el organismo. Consumir diariamente frutas y verduras de todo tipo y color, colores verdes, rojos, morados, blancos, variando los colores. Además, tener una amplia variedad de carnes rojas, 250 gramos máximo por semana, y blancas, prefiriendo magras, retirándoles la grasa. En magras, que significa bajas en grasa, prefiera siempre los pescados, como los que hemos mencionado en las gráficas. Preparar comidas con aceite vegetal, preferible es que sea crudo, imaginemos un buen aceite, un aceite de oliva extra virgen, sería el ideal. Y además evita consumir aceites que han sido sometidos a altas temperaturas, aquellos que han pasado por proceso de humear, que esté humeando, porque ya son grasas grasas que son dañinas para tu salud. Y disminuir el consumo de azúcar y sal, importante. Panes, cereales, pastas, harinas que sean preferentemente integrales para que podamos prevenir el estreñimiento. No consumir bebidas alcohólicas, recuerda que así como las bebidas alcohólicas y la cafeína pasan a la placenta y afectan el desarrollo del bebé. Y cuidar tu hidratación.